La cultura comunitaria cobra sentido pleno al insertarse en barrios y asentamientos periféricos de Las Tunas, el arte de las tablas y expresiones como la narración oral. Todo a través del proyecto Matarile de la Asociación Hermanos Saiz. Quisimos venir aquí, jugar con los niños, promocionar los cuentos, los juegos, las canciones infantiles. Y claro, con la característica que tiene el proyecto de hacerlo una vez en la casa del joven creador y otra vez en una comunidad específica. Y aquí estamos, en San José. Se torna entonces la comunidad de San José protagonista de la iniciativa. Allí, los integrantes de la sección escénica de la joven vanguardia artística tunera se unen a creadores de otras manifestaciones para aportar felicidad a los moradores, siempre de la mano de la cultura. Fue un reporte de Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.